Estoy repasando mi libro de historia y civismo, ¿se acuerdan? Los de mi generación. Este modelo que tiene su historia. Y qué bien estaban los libros, ¿eh? Y se hacía mucho énfasis en la historia de México y desde luego en el civismo. Ya va a regresar el civismo a la educación pública, porque en el periodo neoliberal se suspendió el civismo, la ética, y tenemos que regresar a una educación en la que el tronco común tenga que ver con el humanismo y de ahí se desprenda todo, de ahí podamos desarrollar, que hacen falta las matemáticas, las ciencias, pero tener como base, como tronco, lo social, el humanismo, nuestra historia y el civismo. Miren, este es un elevador de la época porfirista, todavía funciona, yo lo uso. Vamos a bajar ahora. Lo prenda. Es sencillo. Vamos a ir bajando. Puedo yo llegar aquí a Palacio y usarlo. Ahí está. Se cierra. Llegamos. ¿De acuerdo? Para salir por esta puerta. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos por una de las puertas de Palacio. Buenos días. Gracias, muy amable, gracias, presidente. Ay, eres mi pan. Ay, que vengo de Chiapas. Vengo de Villa de Acala. Ay, sí. A ver que nos tomen una foto. Que nos tomen una foto. Sí, ahorita que nos tomen una foto. Gracias. Ahorita que nos tomen una foto, vengo de Villa de Acala. Se va a quedar aquí un ratito, porque ahorita voy a mandar a Ali por aquí, por aquí, que la tienda. Sí, sí. ¿Te quedas aquí? Este celular.
Pero ya me voy, porque que nos tomen la foto. Que nos tomen la foto. Que me tomen la foto, yo vengo de Chiapas y ya tomame la foto. Ah, sí. Para ver, mami, ¿qué es tu celular? Muchas felicidades. Gracias, ándale, gracias. Ya me voy, porque voy a seguir ahí. Ándale, sí, ándale. ¿Se acuerdan de estos libros? Sí. Ándale, pues ya me voy. Dios, adiós. Dios. Gracias. Dios. Voy a subir. Pues es exactamente lo mismo, pero primero se cierra. Vamos. Y este elevador llega a lo que es la biblioteca. Y de la biblioteca a la oficina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Qué gusto. Me da mucho gusto bien. Buenos días. Preséntate. Gabriel Orozco. Es uno de los mejores pintores de México, que está de visita aquí en la oficina, con la Secretaria de Cultura y con Lázaro. Gabriel Orozco nos va a ayudar, pero eso es otro asunto, ya después platicamos. Pero me da mucho gusto que esté aquí. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Gracias.